Esta mañana, en conocido restaurante localizado al poniente de la capital Nayarita, la señora Martelena García desayunó con personalidades políticas que actualmente militan en el Partido de la Revolución Democrática. Entre los periodistas que compartieron el pan y la sal con la señora Martelena se encontraban el senador Francisco Castellón Fonseca, además del precandidato a diputado por el segundo distrito Luis Manuel Hernández Escobedo y la legisladora local Gloria Noemí Bucio, notándose la ausencia del líder del PRD en la entidad, Rodrigo González Barrios. Al término del desayuno, el senador de la República, Javier Castellón, expresó ante los micrófonos de Nayarit.com.com que la reunión fue puramente amistosa entre todos los asistentes. Al respecto, el senador dijo: fue una reunión amistosa entre los precandidatos del PRD al segundo distrito. Fue una reunión donde se estableció el trabajar por un solo proyecto que se llama PRD, por un movimiento ciudadano que se aglutine alrededor del PRD y por trabajar tanto la señora Marta como Luis Manuel en apoyo de quien resulte candidato o candidata. Creo que la reunión fue buena en términos de comunicación entre los equipos que apoyan a ambos precandidatos, y las condiciones en que se dio la plática fueron excelentes. Esto abona a la unidad del partido y abona también para que tengamos serias posibilidades de triunfo en las próximas elecciones. Posteriormente, Castellón Fonseca mencionó que en la actualidad el PRD pretende construir una verdadera opción para que los nayaritas elijan. Precisamente por quién votar para poder tener un proyecto alternativo y distinto al que ahora tenemos. Creo que Luis Manuel Hernández es un excelente líder social, creo que Martelena está identificada con, sobre todo con los sectores más desprotegidos de la población, y bueno, esperemos que la Comisión Nacional de Candidaturas pueda elegir al mejor candidato.